Loca, estás loca. ¿Me servís un cachito, amor? Sí. ¡Ay! ¡Ay, chica! ¡Qué vos! ¡No, salpero! ¡Ah! Muy fácil. Te amo, mi amor. Yo te odio. Te amo. No, mi amor. No, no, no. Correte, Pim. Ay, se los ve re bien. Me encanta que hayan vuelto. Hace mucho no salíamos los cuatro, ¿no? Sí. Queremos estar más tranquilos. Como que estábamos muy acelerados, ¿viste? Si nadie nos corre. Nos hizo bien tomarnos un tiempo. Como que ahora volvimos con más fuerza. Total. ¡Miren! ¡Tanán! Wow. ¿Cuándo se los hicieron? La semana pasada. El de Rama está infectado. Ah, no, no. Es que mi piel es más sensible, por eso. Ah, y tenemos otra sorpresa. Queremos hacer una fiesta de compromiso. De compromiso. Bien. Qué bueno. Bien, me gusta que vayan despacio. ¿Y ustedes? ¿Nosotros qué? No sé, digo, están hace 8.000 años de novios ustedes. No, pero estamos bien así. No que estamos bien nosotros así. Re. Me quiero separar. ¿Qué decís? No te quiero más. Yo no soy esto que vos convertiste. No quiero ser más tu Cadi. Perdón. Malísima. Una pérdida de tiempo. No, chicos, no estoy para nada de acuerdo. A mí me encantó. ¿No vieron lo que es Zoe del Río? Es una cosa espectacular de ver. La presencia que tiene esa mujer en cámara es notable. Actúa muy bien, aparte. De verdad, hasta en las escenas en las que no está, actúa bien. A Mateo le encanta Zoe del Río desde que lo conozco. Me suena más a Caliente que le encanta. ¿No vieron los ojos que tiene esa mujer? Ay, amor, por Dios, no son de ella. Vamos. ¿Cómo no son de ella? Tuñada, toda íntegra. Bueno, el vínculo que genera Zoe del Río con la cámara es algo increíble, de verdad. La cámara la ama. Ella ama a la cámara.
el espectador ama a Zoe del Río y Zoe del Río ama al espectador. Es algo muy particular de ver. También es una bestia. Raja la tierra. Ah, y aparte dicen que es una máquina sexual. ¿Tipo vos, amor? ¿Tipo yo? Ay. ¿Es tu permitido? ¿Mi qué? ¿Qué? ¿Tu permitido? Si alguna vez te da bola Zoe del Río, no cuenta como infidelidad. Mi amor, si Zoe del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tomala. Es tu permitido, no me ofendes. Perfecto. No, no. Eso es dar la mano como garca. Ah, la grasita. Así. ¿Y vos, Cami? ¿Cuál es tu permitido? Ay, no sé. Nunca lo pensé. Joaquín Campos. ¡No! ¿Qué no? ¡Te encanta! ¡No, no! ¡Sí! ¡Cero! No, te encanta. No. Sí, me encanta. No. Sí, Joaquín Campos. Joaquín Campos, pero no solamente porque es lindo y buen actor, ¿eh? Sino porque ayuda en causas nobles, ayuda a los animales, ¿viste? Re. Mermelada. ¿Eh? Hay un rumor que dice que el tipo se pone mermelada y después va con el perrito y... Ay, no, en serio, pero es verdad. Bueno, de verdad ama a los animales. Estos fletes son muy caros, mi amor. Si quieres hago la mudanza yo, amor. ¿Sí? No, un chiste. Acordate que tenés que ir a pagar la alfombra, ¿eh? Agarrar la plata. Sí, ahora. ¿Pero ahora, ahora? Sí, ahora, mi amor. ¿Qué estás viendo, porno? Sí, mira qué lindo. Qué lindo. Dale, anda. Chau. Chau. Chao, anda. Chao. Te amo. Yo también. ¿Estás bien, flaco? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. No te muevas. Quédate quieto. No me muevo. ¿Estaba armado el pibe? ¿Te hizo mal? Creo que sí. Igual le saqué la cartera. Gracias. De nada. Te voy a llevar a una clínica, ¿sí? ¿Así te hacen ver? Sí, llévame a una clínica. Creo que me fracturé el brazo. No lo puedo creer. Quédate quieto. Yo creo que si tenemos un poco más de tiempo y... podemos influenciar a los más reticentes. Va a estar todo bien, sí. Creo que sí, que va a estar todo bien. Muy bien, entonces. Perfecto. Seguimos a la próxima. Camila, quédate un segundo, por favor. Sí. Mira, necesito que le des prioridad a lo de Nitkin, ¿sí? Acordate que en 2 días nos vemos en el club. Sí. ¿Vos estás bien? ¿La mudanza con Matute, todo bien eso? Sí, está ayudando un montón. Re bien. ¿Necesitas plata? No, ya casi cerramos el flete. Anotate, conseguís material de McEnroe, el tenista, porque parece que este Nitkin dice que juega como él. McEnroe, perfecto. ¿Te duele mucho? Un poquito, sí. Qué suerte que estabas ahí. Sos un héroe. Sí, me lo dicen todo el tiempo. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo. Sí. Yo soy Zoe. Sí. Encima esta es mi cartera preferida. Es una Louis Vuitton original. Sí, por eso la rescaté. Si la trucha dejaba que se la llevara el ladrón. ¿Vos venías de filmar una película? No, venía de hacerme un tratamiento para la piel. Es como un peeling, un rejuvenecimiento. ¿Querés sentir? La piel, digo. Mira. Ojo el brazo. Ah, sí. Está bueno, queda bien la piel, suave. Gracias. Sí. Mateo. Acá. Zoe de Río. Sí. Mucho gusto, vi tu película, me encantó. ¿En serio? Me encantó. Muchas gracias. No, a vos. Está funcionando bien. No, bueno, está deliciosa, de verdad. Gracias. Rico perfume. ¿Ya tienen? No, no, es él. ¿Me vas a atender? ¿Borisonic? Sí, Borisonic. Por acá, por favor. Sí. Bueno. Te felicito, ¿eh? Gracias. De verdad, muchas gracias a vos. Bueno, bueno. Te espero acá. Dale, dale. Dale, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias de nuevo. No, por favor, cuando quieras. ¿Cuando quiera qué? No, cuando quieras
que te vuelva a rescatar la cartera de otro ladrón, me llamas y te la rescato. Bueno. Mañana estoy filmando un comercial. No sé si estarás muy a full, por ahí podés pasar un ratito. Bueno. Buenísimo. ¿Dónde es? Mejor te paso la data, si me das tu celular. Sí, 155-942-7762. Perdón, te lo tiro. Ah. Ahí. Ahí está, ahí te tengo. No te atiendo así, no te hago gastar una llamada. Gracias. Chao. Chao. Cuídate el brazo. Sí. Nos vemos. Chao. Soy. Hola, amor. Hola, ¿estás viniendo? No, se me complicó en el laburo y me quedé hasta tarde. Oh, ¿la alfombra? No, lo de la alfombra no lo hice. Buah. ¿Hamburguesas te va? Dale, sí, hamburguesas está bien. Apúrate. Dale. Te espero. Bueno, te mando un besito. Chao. Chao. ¿Todo bien? Me duele un poco el brazo. Hasta luego. Tito, muchas gracias por lo del precio. De verdad, ¿eh? Ayuda mucho. Estamos al habla, perfecto. Saludos. Resolví lo del flete, un tema menos. Buenísimo. ¿Seguro puedes ir a pagar la alfombra hoy? Sí, obvio. Después me voy al laburo. Igual, quizás llegue un poco más tarde hoy. A ver. Chau. Chau. El rodaje es ahora, no a la tarde. Venite, unicornio. Vení cuando quieras, ¿eh? Escúchame, Rama, necesito que me hagas la gamba y que pases a pagar una alfombra. ¿Pero hoy? Sí, hoy, ahora. No, no puedo, estoy trabajando, estoy en la oficina. ¿Hay alguien ahí? Están los pibes. Mario no vino todavía. Bueno, decí que me siento mal. Usá la palabra reposo. ¿Qué? ¿Reposo? ¿Y cómo te sentís? No, sos un actorazo, ¿eh? ¿Anotás los datos? Bueno, dale, pero nos van a echar a mí y a vos por esta pelotudez. Anota. Alfombra flocata de pelo largo. Pará, ¿qué pasa? Vos sos muy groso. Muy groso. Me contó Zoe cómo la ayudaste el otro día. ¿Querés pasar? Te está esperando. Sí, dale. Vale. Oh. Quería agradecerte personalmente. Yo soy el guardaespaldas, la persona que la cuida. Claro. A Zoe, y la verdad que te portaste el otro día. Ah, bueno, no fue nada. Ah, che, quería avisarte. ¿Sabés qué? Sí. Ahora apagar el celular, ¿viste? O ponerlo en silencio. Tratar de no tocar nada porque cuando arranca la filmación no puede haber ningún ruido, ¿viste? Dale, perfecto. Pasá. Buenas. Tiramos toma el tiempo. Mira lo que te estoy diciendo. Sí. Tenés que tener cuidado, ¿viste? Acá ves la gente que es linda, ves todo lindo, lucecita, qué sé yo, todo, pero es todo una fachada, ¿eh? Claro. A ver, che, si se corren, dale, para allá, se corren, sí, ¿qué pasa? Vamos. Che, ¿y vos con qué te entrenás? ¿Qué haces? ¿Jiu-jitsu? ¿MMA? ¿Qué...? ¡Silencio, gente! ¡Nos preparamos para grabar! ¡Silencio, por favor! ¡Cámara! ¡Anda! ¡Gente, los celulares! ¡Silencio, por favor! Perdón. Fui yo. Ya está. ¡De nuevo! ¡Cámara! ¡Anda! ¡And action! Amor, ¿cómo te fue con la alfombra, corazoncito? Todo bien, por suerte. Mangame un toque. Rama, ¿cómo te fue con la alfombra? Mándame una foto, porfa. Manito suplicando. Sonrisa. ¿Qué alfombra?
Epa, te asustaste, ¿eh? Estoy acá ahora, son todas horribles. Dale, Potts, mandame una foto así le mando a Camila. ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Está hecha! Pero el efecto no salió. Ya está, ya la vi. Ahí va, signo de admiración. Bueno, gente, terminamos. Muchas gracias a todos. Jornada terminada, gracias. Mateo. Hola. Sí, comprar sí, alfombra no, que no, te dije. Esos colores, esos motivos no tienen nada que ver con la casa nueva. Yo me confundí. ¿Por qué la querés cambiar ahora? Te quería mandar dos opciones por las dudas, pero... Pero comprás la alfombra que te dije. Sí, sí, estamos de acuerdo, la misma. Mando justa. Perfecto. Dale, bueno, te mando un beso. Beso. Te amo. ¿Matt? Sí. Ah, soy Miriam. Miriam. Pero... Me dijo Zoe que te avise que vamos a ir a un after a festejar de mi cumpleaños. Así que si querés, venite. Feliz cumpleaños. Gracias. Estamos juntando plata para hacer un fondo común. Bueno, buenísimo. ¿Tenés plata? Sí, traje. 700 pesos. Yes, I am not looking for a girl to put on my singles. Yes, I'm headed to the top. Tell me what you got. Never gonna flop. What you got? Take a better shot. I've spent too many nights worrying about you. How can I get through knowing it's true? Switching on your own, you really don't know. But I saw one face taking on your head too. Spent too many nights worrying about you. How can I get through knowing it's true? Switching on your own. I saw one face, didn't know you had two. One, I'm about to explode. They asked me for the treasure, but we gotta keep the code. Do you remember back in September when he was relevant? Pumping up the show to the bullets for the hell of it. And Brody in the back, and he's saying a name. But if I look the way, poke away the black people said, don't think that I dropped the dime. To see that's the way that I draw the line. It's been too many nights worried about you. How could I get to know if it's true? Switching on your... Bienvenido a casa. Ay, el aire del taxi me hizo bien. Me siento mejor. Bueno, yo me voy a ir. Quédate. Dale. ¿Me haces unos masajes? Ok. Ay. Ay. No hace nada. Es posesivo, pero no pasa nada. Pedro, escucha. Portate bien. ¿Estás bien? Sí. Ay, ay. Me voy a cambiar. Portate bien. Ponete cómodo. Bueno. Pará, tranqui. Está todo bien. Zoe. Permiso. Zoe. Hey. Zoe. Zoe. Sacame. Dale, Camila, subís esa foto y te mato, ¿eh? Ay, mira, con las vueltas que diste, con la alfombra mereces dormir ahí. Pasa que tuve un día tremendo entre lo de la alfombra, el trabajo. Ay, pobrecito. ¿Tomaste alcohol vos? Dale, dame un beso y yo tomé acá. No puedo. Mañana tengo lo de Nitkin, tengo que descansar. Chao. Dale, ya pasó el chiste, en serio, sacame. Tengo que acá. Concentrar como los jugadores. Camila, sacame acá. Hasta mañana. ¡Camila! Ah!
Camila. Una aplanadora. Gracias. Este partido no se nos escapa, ya lo tenemos, ¿eh? Lamento mucho por los contrarios. Bueno, todavía está para cualquiera de los dos. Sí, seguro. Yo creo que si esta chica le pone el mismo ímpetu al trabajo, vamos a hacer grandes cosas. No lo duden, Itkin. Bueno, es fácil el tenis cuando se juega al lado de McEnroe. ¿Por la edad lo decís? Bueno, vamos a jugar. Va a estar de descanso, vamos a... No, no. ¿Por la pelada? No, no. Sí, tenés Navratilova, me extraña. Cami, mira estas fotos. Camila, ¿me vas a hacer perder el partido? No. ¿Qué es esto, amor? Amor, la chota, Mateo. ¿Por qué están todas mis cosas así? Cami. ¿Qué es esa foto? ¿Qué foto? La de tu culo y mi choto, Mateo, la foto. No es nada esa foto, amor. No pasó nada. Yo te iba a contar todo lo que pasó. El otro día iba con la moto, pisé sin querer a un pibe que estaba robando. Sí, la verdad, Mateo, me estás jodiendo. Te estoy diciendo la verdad. No, dejá de boludearme, decime la verdad. ¿Me dejás que te cuente lo que pasó? ¿Querés que te cuente lo que pasó? Pasó esto. El pibe le estaba robando, yo lo pisé sin querer. Después ella me acompañó al hospital, después me invitó. ¡Sos Batman, boludo! ¡Me estás jodiendo! No soy Batman. Bueno, decime la verdad, Mateo. No, dale, boludo. Bueno, después la acompañé a una filmación. ¿Vos fuiste a una filmación? Sí. ¿Eso del río? ¿En serio? Sí, sí. ¿Estuvo buena? ¿Qué filmaba una de esas películas de mierda que hace? No, sí, estaba filmando una publicidad. No importa qué estaba filmando. Después derivó en una fiesta. Se puso muy en pedo, la acompañé a la casa y sacaron esa foto. ¿Vos estuviste en la casa de Zoe del Río? Bueno, la acompañé. ¿Estuviste en la casa de Zoe del Río? Sí, estuve, pero porque estaba muy en pedo. Mira, ¿la cuidaste en pedo encima? Sí, sí, como cualquier persona. ¿Te pensás que soy pelotuda? No, Mateo, decime la verdad, dejá de mentirme. No te estoy mintiendo, la acompañé y alguien sacó esa foto. Vos eras famosa, le sacan fotos por la calle. ¿Y vos también sos famoso ahora? No, no, pelotudo, salí. ¿Ahora también sos famoso? Salí en esa decime foto. La verdad, Mateo, decime la verdad. Cualquier cosa, pero le podía haber pasado a cualquier pibe que laburara en esa producción que la acompañe a la casa. No pasó nada, Gordy. Tenés que creerme, por favor. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? Para levantarte una mina como esta. ¿Cómo hice? ¿Que no me puedo levantar una mina como Zoe? ¿Qué te pensás? ¿Sabes a qué me refiero, Mateo? No, no sé a qué te referís. Un pibe como vos. ¿Qué es un pibe como yo? ¡Pacín! ¿Qué? Nada, boludo. Un pibe como vos. Ah, ¿no me puedo levantar a Zoe del Río? Mirá cómo me la levanté. Yo creo que te amo, estúpido, pero te hablo de las minas estas. Aparte que no era mi permitido. Vos me dijiste, si te la cogiste, ¿qué? Aplaudo. ¿Qué es tú qué? Tengo dos testigos. Dos testigos, boluda. Ay, sos muy forro, Mateo. No, no soy muy forro. ¿Qué tiene que ver lo del permitido? No es real, boludo. Es real. Solamente que uno nunca cree que te pasa y me pasó, boluda. Ahora bancátela. No, sos un hijo de puta. Boludo, no vas en tu puta vida a poner esos huevitos de mierda que tenés sobre la mesa y decime si te la cogiste. Sí. Me la recogí. Andate. Claro que me voy. ¿Estás más loca?
día, ma, tú. Buen día, ma. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Eh? Cambié las almohadas, ¿viste? Sí, están buenas. ¿Las sábanas? ¿Qué te parecieron? Son sábanas. Ay, sí, pero tienen robots. Voy a dejar de contestarte. Hacha. Nelly. ¿Cómo estás? ¿Sigo con esa señora? No. Qué fotito, ¿eh? Seguramente la Cami te sacó a los tiros, ¿no? A veces Camila puede ser un poco testaruda. La verdad que sí. ¿Sigo exprimiendo las naranjas? No, no, no. Entonces voy a hacer las milanesas. No, no, yo lo hago después. Así quedan bien finitas. Qué ácido. ¿Sabes quién sería mi permitido? Arnaldo André. Yo le daría a Sergio Denis. Bueno, ma. Las cosas que le haría. Mamá. Te entregaría lo que siempre me pidió tu padre y nunca le quise dar. Mamá, me estás cargando, basta. Juguito. Hola, Tito. ¿Cómo le va? Soy Camila. Le dejé varios mensajes. Llámeme apenas pueda. Vamos a tener que frenar la mudanza unos días. Oh, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Hola. 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 Ah. Oh, orejita, buen día. Che, ¿pero qué pasó? Cosas que pasan. Mira, si vos querés, yo hablo hombre a hombre con Mateo. No. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, llamó a Nitin. No le molestó para nada el raquetazo ese que le pegaste a la mujer. Bueno, quedó media abollada, pero al contrario, lo vio como algo positivo. Tu garra, tu violencia. Está con nosotros, este tipo. Bueno, bien. ¿Cómo hizo Mateo? ¿La conocía? No sé. La cara de berenjena que tiene ese pibe. Para mí siempre fue un banana podrida. Manzana podrida, se dice. ¡Qué caramelo te está comiendo! ¡Papu! ¡Papu! Gracias. Escúchame, te estuve llamando todo el día, me da el contestador. ¿Y Camila qué dijo? ¿Qué iba a decir? Si ella sabía todo. Lo hablamos en el restaurante después de la película. Y bueno, pero Paula te quiere matar. Bueno, fue idea de Paula. Y por eso te quiere ella matar. Ella habló del tema. Fenómeno, maestro, no lo puedo creer, ¿eh? Gracias. Gol de media cancha, papá, ¿cómo hiciste? Y no sé, chicos, qué sé yo, soy un caballero. Nos estamos conociendo. Ay, bueno. Ella es divina, es un amor de piba. Sí. Perdón. A ver. Bubble Hipster Frog. Es la ranita hipster muy barbuda que es perseguida por unas afeitadoras que le quieren arrancar la barba. Y ella... Cambio fuera. Bien. Todos nosotros tenemos la difícil situación en donde no sabemos cómo vestirnos, qué ponernos, pero... Out. Dress. Ustedes. Bueno, ¿eh? Le va a encantar, ¿eh? Dale, Rama. Sí. Bueno, la aplicación se concentra en nuestros amores, ¿no? Entonces la aplicación de lo que trata es que nos recuerda fechas... importantes, eso, como fechas... aniversarios, cumpleaños de la suegra. Para eso, ¿no? La tengo a mi ex rompiéndome las pelotas todas las mañanas. Ya está. ¿Es contagioso eso? No, es una reacción alérgica, nada más. Al trabajo, veo. Au. Cambio fuera. Boris Sonic, ¿qué dice? Disculpe por la llegada tarde. Fue que tuve que hacer un trámite justo recién. Boris Sonic, esta mañana mi hija me muestra unas fotos suyas con Zoe del Río. Ah. Sí. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Soy del Río? Sí. ¿Y cómo hizo? Bueno, no hice nada en particular. Simplemente la conocí y, bueno. No se haga el modesto. ¿Cómo hizo? ¿Quiero un consejito? Bueno, pero no estoy en condiciones de dar ningún consejo, la verdad. Quiero un consejo. Cami, vos no te preocupes. Rama le avisó a Mateo que tiene la entrada prohibida a este lugar. No pude. No hubo oportunidad, pero igual Cami no creo que venga. Chicos, no se preocupen. Está todo más que bien, de verdad. A mí Mateo no me afecta nada.
Gracias, campeón. Está Camila. ¿Y? Que no quiero quilombos. O después se me viene el quilombo a mí con Paula. No hay problema, no pasa nada. ¿Seguro? Sí, no pasa nada. No te preocupes. Ven. ¿Estamos todos preparados? Hola, muy Pau. Bien. Muy bien, estamos hola, todos Camila. Para cantar. Tenemos una lista preciosa. Ah, mirá, de Salta también la gente hola, que Martín. Está ahí, qué linda. No hay que amedrentarse, chicos. Vamos todos a cantar. ¿Cómo está la parejita de homenajeados, eh? Bárbaro. Muy bien, comunicáselo a tu cara entonces. No, mentira, un aplauso. Muy bien. Y hablando de homenajeados, están Camila y Mateo, que son una parejita hermosa, que se quieren y que también los quiere a ellos, ¿no? Y van a cantar una canción. A ver si levantan la mano. Mateo y Camila. Bueno, está Mateo. Camila, ¿qué pasó? Está muy bien, están los chicos que le van a cantar una canción, ¿no es cierto? ¿Vos sos? Mateo. Bien, muy bien. Mateo, colegio. Ah, vamos. Acá nos ponemos, los chicos van a cantar entonces Un Mundo Ideal. ¡Ay, oh, qué lindo! Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, hay un cambio de planes. Bueno, listo. ¿A ver? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Muy bien, un aplauso entonces para los chicos. Qué lindo. Qué ternura. Muy bien. Seguimos. ¿Qué querés? Cami, ¿podemos hablar bien, por favor? ¿Hablar de qué? ¿Por qué te fuiste así? ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Mateo, sos un hijo de puta. ¿Cómo me lastimaste así, Mateo? 8 años tiraste a la basura. Me gustaría que todo fuera una pesadilla, te juro. Cami, te quiero decir algo. ¿Qué? Escucha, nene. ¿Qué? Hola, Mateo. ¿No me esperás un segundo en línea, amor? Por favor. Si me cortás, no te hablo nunca más en la vida. Te estoy perdiendo. No, escucho. Hey, ¿qué haces? Hola, Matt. ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí, estoy acá tomando algo con unos amigos. ¿Qué onda? Mira, te llamaba para agradecerte por acompañarme la otra noche y todo eso. Cualquier otro zarpado hubiera querido sacarse una foto conmigo dormida o yo qué sé. Fuiste muy caballero.
Y bueno, no sé, me salen las cosas de esa manera. ¿Qué le voy a hacer? Matt, yo me gustaría invitarte a almorzar. Solos. Dale. Vamos a almorzar. Quedamos así. Dale, de una. Besito. ¿Qué carajo querés, nene? No. Cuidadito con las palabras, que no me falta respeto, que el que está enojado soy yo, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Quién habla? ¿Quién va a hablar? Soy yo, Tito, el fletero. Tito, perdón. No, perdón no. Si no contesto los mensajes es porque estoy con mucho laburo, ¿entendés? Muchísimo laburo. Discúlpeme, Tito, no sabía que era usted. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Eso no te da derecho a hablarme de esa manera. ¿Qué te pensás que es? Escuchame una cosa, fletito. No, escuchame vos. Una... ¿Te pasó algo? No. ¿Eh? No, viejo, tenés que ir con más cuidado, por favor. Perdón, ¿puedo mirar cuando estás manejando? Yo te pido disculpas. Yo venía tranquilo, pero se me atravesó el cartel ese. Y me distraje. ¿No podés matar a alguien porque se atraviesa un cartel? ¡Blanco! Pero mira lo que es eso. Mira lo que es eso. Se me atravesó. La verdad que me... que tengo un buen seguro, ¿eh? Encima es pésima actriz. ¡Es pésima! ¿Alguien vio una película de esta piba? ¡Es una hija de puta! ¿No se cree que en Meryl Streep una cara tiene? ¡Un gesto y se acabó! ¡Qué hija de puta! ¡Hija de puta! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! ¡No es mío! Cami, yo me siento muy culpable por lo que está pasando con Mateo. Era un chiste lo del permitido. Es algo que se dice, pero normalmente nadie lo hace porque no te da para estar con tu permitido. Y a Mateo menos, ¿no? No, vos sabés a lo que me refiero, ¿no? Sí. Te juro que yo en tu situación me mato. Yo dejé de comer carne hace 2 meses. Me volví vegana a full. Ahora entro en la fase 2. No puedo tener gente alrededor que coma carne. No puedo ver carne. Sí, odio a las vacas. ¿Cómo que odio a las vacas? No. Quiero decir, no las odio a las vacas. O sea... Las quiero mucho a las vacas, no las quiero en mi plato. Ah. O sea, las vacas en el campo, yo... ¡Haller, mi amor! ¡Qué bueno verte! ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo estás? Bien, séntate. ¿Vos? Brain shock con esto de la performance. Va a salir todo bien. Mira, no sé, hay siempre como un canario que te queda fuera de la jaula, ¿viste? Dame over the rainbow. Sí, ya sé. Igual yo te dejo acá una invitación. ¿Vas a ir? Obvio que voy a ir. Ahí voy a estar como siempre. Dale, ven. Muy rico. Este tipo es un genio. ¿Lo reconociste, Haller? Sí,
Haller, sí. Genio, mal. ¿Fuiste a su último happening, el que hizo Mercado Central? Sí, sí, pasé un ratito. Muy bueno. Me voló la cabeza. Muy bueno. Si querés, podemos ser el próximo juntos. Me encantaría, me encantaría. Es muy sexual. Ajá. Matt, ¿sabes qué me gustaría que hagamos vos y yo? ¿Qué? Paul. Te estamos tratando de tenerte en videos virales. Vamos con el video. ¿Qué pretendes, loco? ¿Qué pretendes? ¿Que uno aparezca al palo todo el día? Vos seguro venías al palo y casi me matás a mí, ¿entendés? Y nos venden cosas, todo el tiempo. Ahora estás solo en río. Explícame qué es esto. ¿Qué mierda vende? Un reloj. Un gato tiene y ahí se acabó. Ya está. Necesito creer que en vez de tres, eso te cae de puta. Es el video de la semana, estamos buscándote. Sos la sacada del cartel, por eso participás utilizando el numeral la sacada del cartel. Y... wow. Matt, no tengo que ir. Paga vos. Joaquín Campos, fíjate lo que escribió. Me parece perfecto que una persona indignada pueda reaccionar así. No se fijen en la forma, sino en el fondo. Lo importante es qué está diciendo. Parto al medio. Soñamos con encontrar a la sacada del cartel. Si vos sos la del video, gracias. Te reconociste, esperamos aquí en los estudios de videos virales. En un ratito regresamos, después de la pausa. Perdón, es un desastre ese video en el que aparezco como una sacada. Se me cae la cara de vergüenza, papá, te juro. ¿Te llamaron del programa de televisión? Sí, ¿cómo sabes? Pero les dije que no vuelvan a llamar, ¿eh? No va a volver a pasar, te lo prometo. Camila, les di yo tu número. ¿Tenés idea de lo que cuesta esa publicidad? ¿Lo bien que le vendría al estudio? Puede traer clientes. Escuchá, papi, escuchá, papi. Vos vas al programa, te mostrás coherente, ¿eh? Te mostrás, no sé, amable, pero sin perder agresividad. Les hablás de nuestra honestidad, de nuestro compromiso con las causas justas. ¿A vos te gusta eso o no? De la independencia de criterio, en definitiva, de las cualidades que tenemos nosotros, los abogados, o sus abogadas, yo también. ¿Te parece? Fin de Juntos Solos, ¿te va? Unicornio, corazón, unicornio. Acá, una pequeña muestra. Emulando al número uno, al campeón. Claro, con estilo propio, ¿no? Hice todo lo que me aconsejó. Al pie de la letra. ¿Qué tal? Buenísimo. Lo felicito, Mario. Muy bien. Usted es un motivador nato. Nato. ¿Sabe qué? Vamos a utilizar ese talento en beneficio de la empresa. Lo voy a nombrar supervisor de toda la planta. ¿Qué le parece? Me encanta, ¿sí? Ahí está, así me gusta. Buen día, Mario. Venga cuando quiera, venga. Esto es un viva la pipa. Mario. A ver, me voy a meter un boleo en el orto en cualquier momento este. Para lo que sea. Me acaba de nombrar supervisor de toda la planta. ¿A vos? Sí. Nada, sos una... No. Sí, chicas, esperen, es Camila. Te rebanco, Camila. Genia. Mi bolsa. Ah.
compartís el silencio? Sí. No pasa nada, no muerde. Se ve que los caseros la dejaron adentro. Vení. ¡Sorpresa! Camila, gracias por estar con nosotros y contanos por qué este enojo tan profundo. Hola, ay, perdón. No, tranquila. Oh. No, no es enojo. Pienso que hay muchos famosos que tienen que tomar más conciencia del grado de responsabilidad que tienen porque plasman su rostro en un producto, ¿no? Digo, y hay gente que los sigue, que los quiere, todo eso de la fama. Por eso... Mi punto es, ¿por qué no usar esa influencia para algo bueno, para crear nuevas cosas, para hacer cosas interesantes que nos cambien la manera de vivir? O sea, me chupa un huevo si tengo celulitis. Perdón de huevo. Como ella, tipo, hace, me divierte verla. Sí. Te felicito por la peli. Bueno, muy amable. Y una cosa que ella hace que me gustó es que come con los extras. Yo, tipo, filmo hace mucho y nunca en mi vida se me ocurrió comer con los extras porque me dan asco. No asco, pero... No tengas miedo de entrarle... ¡Tá! ¿Qué te pasa? ¿Es ubicado? Era un chiste. No, sorry. Perdón. ¡Marco! No estamos jugando a eso, ¿no te das cuenta? ¡Pancho! ¿Qué le tocó? ¡No estamos jugando a eso, ¿no te das cuenta? Yo no hablo así. ¡Yo no hablo así! Andás después, no estás en efecto. Míralo, Mateo, míralo, Mateo, por favor, te morís. No, me mata de amor. Estás jugando con los nenes. ¿Qué, estás jugando a Toy Story y vos sos cara de papa? Para que sepas, soy Tommy. Estamos jugando algo muy difícil y no vas a poder. Ah, ¿muy difícil? Escuchame una cosa, mamerto. Te desafío a ver quién aguanta más tiempo sin respirar. ¿Para qué? Chicos, ¿a quién le toca? A mí. Ah, ¿te da miedito? ¿Te cagaste en las patas, mariconcito? ¿Eh? ¿Querés que busque a tu mamá, putito? ¿Putito? Loco, si es una pavada. Vamos a ver. Sin respirar, ¿eh? Dale. Tomito. ¡Vamos! Dale. Me parece para nada mal que la gente se quiera ver mejor. ¿Mejor para quién? Mejor. A nivel corporal, a nivel, no sé, espiritual inclusive. No, Chichu, no. Mejor para quién. Si yo me siento bien conmigo, no voy a ir corriendo a comprarme la crema que me saque las tres rayitas que me salieron al lado del ojo. Justamente tengo que dejar el ojo, propiamente dicho, para agarpar la crema, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Dos mujeres analizando un mismo tema que tiene que ver con... Sin ir más lejos. Zoe del Río. Sí, Zoe del Río. Divina. ¿Qué pasó? Quieto. ¿Dónde estoy? Está todo bien, estás conmigo. Vinimos a pasar un fin de juntos y mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa. Hubo un accidente. Le salvaste la vida a mi sobrino. Tommy, ¿cómo está? ¿Cuál es el punto? ¿Qué? Cerremos los ojos. ¿Eh? Cerramos los ojos, ¿dale? Sí. Dale. Dale.
tiene libre cuenta, no creo que tenga problemas para pagar el ABL. Entonces me pregunto, ¿es necesario estar en bolas por toda la ciudad? ¿Qué busca con eso? ¿Hacernos caer a todas en una profunda depresión femenina? Yo pienso que Zoe del Río es un recipiente vacío que necesita que la llenen de marcas, marcas, caca, 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 marcas. Marcas para vendernos y hacernos caer en la trampa del consumismo. Bueno, disculpame que te saque un momentito del tema. ¡Ay! A ver, Dani. ¿Vos no estás en pareja con ese chico que estaba iniciando una relación con Zoe del Río? A ver, Camila. No, te digo esto porque acá hay gente que en las redes sociales está diciendo que se mete en tu Facebook y hay un montón de fotos tuyas con este chico medio narigón. Entonces, ¿vos querés hablar de esto que estás diciendo o en realidad estás haciendo todo esto por despecho porque tu pareja te fue infiel con Zoe del Río? Por favor. ¿Te fue infiel? ¿Te fue infiel con Zoe del Río? ¿Cómo que no? Mateo no me fue infiel. No. Willy. A ver, ¿cómo es esto? No estoy mintiendo. No, ya sé. Era su permitido. Acá hablar a Camila. ¿Qué cosa? Era su permitido. ¿Perdón? ¿Permitido? ¿Permitido? ¿Qué? ¿Cómo permitido? ¿Qué significa? ¿Permitido? No, no, ¿qué permitido? ¿Qué permitido? No, ningún permitido. Es una persona famosa que sería imposible que esté con uno y si se da el encuentro, carnalmente hablando, Zoe. No cuenta como infidelidad. Zoe. Lo bueno es Zoe. No, la pregunta que nos haríamos todos. ¿Permitido, Pamela? ¿Vos, Camila, tenés tu permitido? Sí, claro. ¿El tuyo? ¿Quién es? El mío es tu vieja. Joaquín Campos. Papá. ¿Cómo te tenía guardado lo del permitido? Y eso que vos sabés lo sensible que soy. Te juro que si me lo hubiera pedido yo te hubiera recontra cagado a trompadas. Hola, soy Soledad, fundadora, vocal, tesorera y presidenta del Club de Fans de Joaquín Campos. Bienvenida. Como intermediaria entre Joaquín y las personas, yo me tengo que asegurar que él esté bien, no sé si me explico. Que nadie lo afecte ni lo lastime. Soy el nexo entre la gente y Joaquín. Bueno, yo me tengo que ir a... Mi tarea principal es conseguirle a Joaquín la persona indicada. Como dijo una vez en una revista en febrero de 2011, SIC... No me gusta encarar mujeres, sino que me gusta la sorpresa. Está bien. ¿Yo? Sí. El tren del Olimpo llegó a tu estación. Es tu decisión tomarlo o no. Yo puedo ser tu Cyrano de Bergerac, la puerta que te acerque a Joaquín. Quizás suena todo un poco confuso, pero creo que se entiende la idea, ¿no es cierto? Sí. Te doy mi tarjeta. Dale. Hey, Mateo Borisoni, Liniers, ¿qué hace? ¿Cómo andas? Placer, ¿eh? Arte. Muy lindo, muy bueno. ¿Por qué no te venís un día al estudio? Estoy haciendo así retratos de gente grosa, desnudos. ¿Desnudos? Ah, bueno, sí. Lo vemos. ¿Eh? Buena onda, Liniers. Dale. Nos vemos. Te mando el WhatsApp. Sí, dale. Mateo, querido, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Che, ¿viniste con Zoe? Sí, anda por ahí. Hiciste bien en contactarme. Campos.
Perfecto. Ahora nos paramos acá a esperar y observamos. ¿Qué hay que observar? Observamos y después actuamos. Pero venimos a encontrarnos con él. ¿Por qué mejor el tren del Olimpo? ¿Puedes contarnos un poco sobre tu nueva película? Es una película hermosa, bellísima. En realidad no puedo adelantar mucho, pero habla sobre... Fue un personaje que estoy componiendo, un rabino que se pierde en la selva. Y una tribu de monos lo adopta como líder espiritual. Es realmente tremendo. Joaquín, ¿y qué tipo de mono es? Monos, monitos, una familia de monos. Mateo, ¿puedes venir al protocolo para una entrevista? ¿Entrevista? Sí, ¿ven? Sí, obvio. Gracias. 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 Todos nosotros, como siempre, con la buena onda. ¿Una foto? Sí. ¿Podrías venir a fotocopiar para la entrevista? Sí, claro. Gracias. Por acá. ¿Cómo está toda la relación con Zoe? ¿Cómo va avanzando todo esto? ¿Esta nueva, que es tu nueva vida? ¿Esto de sentirte una persona pública? Bueno, bien. La verdad que lo estoy llevando bien. Estoy muy contento con lo que está pasando. ¿Qué se siente ser famosa de la noche a la mañana? La verdad que no... No sé, es raro para mí porque estoy acostumbrada a otra vida. Estamos muy enamorados, Zoe es una mujer increíble y bueno, parece que yo le gusto, así que bueno, nos estamos llevando muy bien. Me gusta poder llevar a la casa de quien quiera escuchar que hay gente que piensa diferente, ¿no? Que hay algunos que pensamos que... ¿por qué gente desnuda para vender un reloj? Tiene un vínculo con la cámara que es muy increíble, la cámara la ama, ella ama la cámara. A gente que le pase lo mismo que a mí, ¿no? Esto de por qué nos venden algo... Jopo pegaste, ¿eh? Y vos al tu escote. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Te plantó tu permitido? Y tu permitido se está por casar con un árbol. Sería permitido si estuviéramos juntos, pero como estamos separados puedo hacer lo que quiera, con quien se me cante. No existen malos permitidos. Muy bien. A lo mejor no entendiste el concepto. Pendejo del orto. Ahora os declaro. Hombre y árbol. Hombre, puedes besar al árbol. Dos testigos tengo. Ay, no salgas con los testigos, te voy a matar, Mateo. Muy terca, muy terca. ¿Qué? ¿Qué? Muy terca. Nos íbamos a mudar juntos, Mateo, me estás jodiendo. Chicos, ¿una foto? Sí, obvio. ¿Una más? ¿Quién te recomendó ese peinado? ¿Soy del culo? ¿Y vos quién te vistió, Joaquín? ¿Verga? ¿Está? Buenísimo. ¿De qué medio sos? No la publiques nunca en tu vida, por favor. Pasándote la concha de tu hermano. Date vos a la concha de tu hermano. App permitido. Es una aplicación que facilita a las parejas la autorización del permitido y los pone en contacto con los respectivos famosos. Señor Barizán. Pero solo la pueden descargar usuarios que ya estén registrados para que el famoso pueda saber quiénes son. Y si se puede... concretar el encuentro. Brillante. ¿En serio, Messi? Me encanta. Es muy buena idea. De verdad. De verdad. Le voy a contar a Mario y te va a amar. Ay, sí, que me ame. Sacate a esos dos salames de encima que están entrando. No puede ser que sea así. Déjame de joder. Bueno, no, déjame joder, no, pero te lo dije. ¡Pasa! Ahora sí vamos a poder concretar el encuentro con Campos. Permiso. Hola, ¿qué tal? No se puede usar el ascensor. ¿No anda el ascensor? No anda. ¿Tocaste algo vos? No, no toco nada. Salame, tómatela. No, no. No toqué nada, señora. Vamos por la escalera. Vamos. Perdón. No, está bien, está bien. ¿Se fueron? ¿Se fueron? Esto es una locura, Soledad. No puedo más. Está retrasado. Hay que esperar, ¿entendés? Hace 40 minutos que estoy mandando gente por la escalera. Es una falta de respeto. Lo único que tenés que hacer es decir la palabra clave cuando lo veas entrar. La quiero... toda. No, bueno, mira, yo te agradezco un montón todo lo que hiciste por mí, pero no sirvo para mentir, no sirvo para engañar a la gente, porque la quiero toda. Copiado. No, bueno, gracias a ustedes por el tiempo, la dedicación y el tremendo espacio que dieron a mi campaña.
Sí, bueno, chicos, los tengo que dejar, pues me estoy subiendo un avión. Un abrazo grande a todos los chicos ahí en el estudio y muchísimas gracias. Disculpame. ¿Qué piso vas? Al éxtasis total. Séptimo. Desconectando el ascensor. Se trabó esto. No te lo puedo creer. ¿Estás bien? Obvio que está bien. ¿Está bien? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, el cupido del ascensor. Voy a llegar tarde a mi terapia, ¿no? Si querés, podés desnudarte conmigo. Si querés, me podés contar tus cosas a mí. ¿Vos sos Camila Bochini? ¿La chica del cartel? Boiki. Boiki. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te rebancó con todo lo que dijiste, ¿eh? ¿Verdad? Chapo. Besalo, besalo, besalo. Pará. ¿Cómo? Pará, no es tan bueno lo que hice en televisión. Lo que vos haces es realmente muy interesante. Me aburro. Un granito de arena. Ah, es mi aporte al cosmos. Soy un obrero del arte. Nada más. Gran tweet. Reconecto el ascensor. A ver ahí. Pruebo. ¿Sabes qué, Joaquín? Si alguna vez necesitas algo en alguna campaña o lo que sea, llámame. Me encantaría que hagamos algo juntos. ¿Sabes una cosa? Para formar equipo con alguien, hay que conocerse. Y vos no conoces a tu permitido. Pero eso se puede arreglar, ¿no? Eureka. Y si el permitido está de acuerdo, se puede concertar una cita. App permitido. Ha permitido. Usted es un genio. Un genio. Esto es espectacular. Sí. Revolucionamos el mercado con esto. Es una mina de oro, Borisonic. Borisonic. Genio, genio, genio. Lo voy a asociar a la empresa. Ya tenemos que hacer el lanzamiento. Ya. Ha permitido. Ha permitido. Ha permitido. ¿Qué haces, Superman? Hola. ¿Te acordás de mí? Sí, claro que me acuerdo de vos. La cartera. ¿Qué cartera? Dale, dame la cartera, dale. No, no tengo más la cartera. Es una broma. Ah. Qué poco sentido el humor que tenés, loco. ¿Cómo hiciste, loco, para levantarte tremendo caramelo? ¿Me querés decir? Y por la cartera. Y bueno, entonces gracias a mí. Ponele. Necesito que me consigas un lugarcito en la tele para tocar con mi banda. ¿Qué banda? Tengo un emprendimiento, una banda de cumbia. Me quiero hacer famoso, loco. Un tema nada más. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que yo no estoy más con Zoe. Nos separamos, me dejó. Qué bajón, che. Sí, un bajón. Estoy muy triste. Sí, yo también. Me separé hace 2 meses. La verdad que es horrible levantarse toda la mañana y sentir que la vida no tiene sentido, loco. Mm. Hasta pensé en quitarme la vida. No. ¿Sabés qué? Pará. No, quédate quieto. Pará, hermano. Tranquilo, no. Sí. Ahí tenés mi foto, mirá. Salí lindo, loco. Atrás tenés, mirá, dale vuelta. Ahí tenés Twitter, Facebook, manejo todas las redes, loco. Tenés mi teléfono. Escuchá el CD. Cualquier cosa, llamame, ¿eh? Un laburito, lo que sea. Mirá que me prendo en cualquiera. ¿Eh? Buena onda. Capo. Ídolo. Genio. Cagón. Sos un cagón, vos. Buenas. Hola. Hola. Estuve pensando mejor lo que nos pasó. Zoe, yo quiero pedirte disculpas. No digas nada. Estuvieron pasando los días y me di cuenta que está todo bien. Que vos también sos mi permitido. Es la primera vez en mi vida que me permito estar con un tipo como vos. Así, tan sencillo, tan básico. Desconocido total. Mira, yo quiero que empecemos de vuelta, ¿sí? Quiero conocer tu mundo.
tu vida. Quiero que me la muestres. Toda. ¿Te animas? La quiero ver. Sí. De una. Disculpame, perdóname, se me complicó en el zoológico. Estaba ayudando a parir una zorra. Una zorrita. Ah. A ver, subite. Ahí está. Estás hermosa. Ahí va. Bienvenida. Saluden mis chicas. ¿Sí? ¿Qué tal? Es increíble este lugar. Increíble. Mi paraíso es tu paraíso. ¿Estás cómoda así con ese vestido? ¿Tienes una remera? Dale, Pau, por favor. ¿Vas a comer la milanesa? Soltá el pan. ¿No quién vino? Ah, no puedo creer que el tarado de tu amigo haya venido con la estúpida esta acá. ¿Viste cómo me bajó la mirada? Encima que me afana la idea, me baja la mirada. ¡No puede ser! ¿Perdón? ¿Desde cuándo sabe de vino este pibe? No, yo voy a ir a hablar con él, ¿eh? Yo voy a ir a hablar con él. No, Rama, ¿qué haces, querido? ¿Todo bien? Mira, Rama es como mi hermano. Ah, qué placer. Hola, Rama. Sí. ¿Estás solo? ¿Quieres comer con nosotros? No, justo estoy con mi señora. Ah, Paulina. ¿Podemos comer los cuatro o no? Sí. ¿Pau? Los cuatro, dice. ¿Puedo tocar? Sí. Ah, tenés una textura increíble. Súper natural. ¿Te lo metás mucho? Normal. Rama, ¿sabes lo que tenés que hacer con los granitos? A la mañana cuando te levantes, juntá tu primera orina. La pones en la heladera 3-4 horitas. La dejas enfriar y te la tomás. Te va a secar todos los granitos. Muy buena idea. Sí, sí, lo voy a hacer. Hacele caso, ¿eh? Es muy buena consejera. Soy muy buena consejera. Muy. Vos sos muy buen consejero. ¿Yo soy? Sí, vos sos mi pinininito, buen consejerito. ¿Soy tu pininito? Creo la actuación y la zoofilia como un vehículo para cambiar el mundo. ¿Sos zoofílico? No, te confundís con el bestialismo. La zoofilia es... el amor por los animales. Yo jamás le haría daño a un animal. Jamás. Ahora estoy en un proceso de limpieza espiritual. También corporal. Hace 22 días que no me baño. ¿Vos? Yo me estoy bañando, sí. No, te pregunto si siempre supiste que querías ser abogada. Sí. Yo te diga. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Mi nininito me va a obedecer? Sí. ¿Sí? Obvio. Bueno, obvio. Entonces yo me voy a cambiar. Sí. ¿Te vas a desnudar? Sí. Y cuando te llame vas a venir. Obvio. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Sí? Ay. Hace poco, hace mucho en realidad, una fan
Soledad. Una chica que se volvió loca. Se volvió completamente loca. Armó un club de fans, empezó a hablar en mi nombre. Empezó a hacer como una especie de, qué sé yo, como de filtro. Le decía a las chicas con quién tenía opción, con quién no. Vino a casa, el prepo, se sacó fotos desnuda en todos los cuartos. No sé. Qué locura. Sí, no, muy loca. Loca, loca. Loca. Y sí. Me obligó a ponerle una orden de restricción. No se puede acercar a mí. Mínimo 500 metros. Wow. Mira, por supuesto que si subimos una foto, no se tarda un minuto en ponerle like. ¿Así? ¿Sí? ¿Quieres ver? Está siempre pendiente de mí. Ahí está. Wow. Ahí está. Espectacular, mira. Ahí apareció. La quiero toda. ¿Querés porros? Sí. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Venís? Vieja, ¿viste esta foto? ¿Sí? Sí, no se les para porque me tienen miedo. ¿Pero se te va a parar? ¿No, Pininín? Sí. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, sí, mucho. ¿Te gusta o no? ¿Qué? No. ¿Es eso? No, es hermoso lo que hiciste, de verdad. Por favor, no entremos en esa. Yo estoy en cualquier lado, tengo la cabeza en ¿Estás otra... ¿Estás estresado? Estoy muy estresado. Ay, ¿es eso? Sí, sí. Yo te entiendo, tranquilo, vení, no pasa nada. No vamos a hacer más nada, ¿sabes? Sí. Vas a descansar y cuando te sientas bien de nuevo... Bueno. Recién ahí vamos a ver. Dale. ¿Sí? Tranquilo, yo creo que estás bien. Hola, Camila, ¿cómo estás? Intenté llamar por teléfono, pero se ve que no te funciona el celular. Habíamos quedado en hablar, ¿te acordás? Hola, Sole. Hola. ¿Cómo estás? Sí, te tenía que llamar para agradecerte el... Gracias por todo. Estoy ocupada ahora. Bueno, pero habíamos quedado que...
Yo te ayudaba y vos me dabas algunos detalles. No, no habíamos quedado en eso. No, bueno, no es que habíamos quedado, pero es un acuerdo tácito entre las dos partes. Se desea o vacía. O sea, entre abogadas nos entendemos. Si yo te genero el encuentro, vos por lo menos me podrías decir cómo la tiene, no, por ejemplo. Sí, si grita, si le gusta el sexo anal. Pará, Soledad, pará. ¿Qué quieres? ¿Otra orden de restricción? Pará. Nos sacamos las caretas, ¿no es cierto? No, 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 perdóname. Sí, el lobo vestido de cordero. ¡Del patiño! ¡Falta, papá! Vamos un telo, vamos un telo, vamos un telo. Unicornio, lengüita, unicornio. ¿Y no encontraste nada? Nada, che, puro papel acá. Papeles, hay un plasma, un parlante, preservativos. No, no, no hay una computadora, una tablet, algo así. A ver, para dejarme ver acá. ¿Posta que este chabón se pone mermelada y el perro se la chupa? Bueno, sí, no sé, hay gente que dice que lo vio. Ah, qué guas. Amigo, si yo encontré el video, me garpa lo que arreglamos, ¿no? Sí, si lo encontraste, garpo. No, no, a mí me garpó, te cago a piña. ¿Escuchaste el tema que te pasé? ¿Te gustó, no? Sí, sí, está buenísimo. Sí, para, baja. ¿Qué pasó? Está estacionando Campos. Baja, dale. Aguantá que encontré la computadora, chabón. Baja, no importa, dale, baja. Estoy como encargado del sector de limpieza. ¿Lo bien? ¿Usted quién es? El creador de todo esto. Ajá. Bueno. ¿Qué tenés ahí? No, estoy mandando la ropa a lavar. Tráeme. ¿Por qué sin mi ropa? Tranquilo, pásame eso. Salí, no me toqué, loco. Pásame, no me toqué, pásame, me está haciendo calentar. Salí. Salí, no me toqué. No. Bueno, lo mío. ¡Seguridad! Bueno, ¡Salí! ¡Paperro! ¡Tomátela! ¡Dale! ¡Chu! ¿Puedes hablar? Sí. Tuviste un accidente muy jodido, flaco. Muy jodido. Zafaste, ¿eh? ¿Tenés un ojete? Uno en un millón, te lo juro. Es un milagro, se puede decir. ¿Te duele algo? No. Quietito. No te duele nada, ¿no? No. Claro, porque no tenés nada. Nada tenés. Pero eso lo sabemos vos y yo, nada más. Nunca se sabe cuáles son las consecuencias de un accidente como este. Puede dejarte sin sensibilidad en las piernas, o perder la memoria, o no saber dónde estás, no poder hablar. No entiendo. Camila, ¿cómo está tu ex? Se la está comiendo el pelotudo ese de Campos, ¿no? ¿Te gustaría vengarte? ¿Hacerle un agujero, cagarle un poco la vida? A mí sí. Mi mujer se lo quiere garchar. Las amigas de mi mujer se lo quieren garchar. Las enfermeras se lo quieren... Todas se lo quieren garchar. Pará, ¿quién es? ¿No te gustaría recuperar a Camila? Yo puedo decir que vos necesitas como contención a tus afectos del pasado. Yo salgo todos los días a dar el parte médico, hablo con la prensa, hago contactos porque eso es lo que me interesa, ¿sabes? Estoy promocionando mi nuevo tratamiento y quiero la tele. Quiero la tele. 2 semanas. Milagrosamente te recuperás, salís a hablar a la prensa, me nombrás. Win-win. ¿Qué me decís? ¿Es necesario todo esto? Es necesario.
necesario? Ya te quito. Eso también es necesario, ¿no? ¿Es necesario todo esto? ¿De qué te quejas? Te cuidan, te dan la comida en la boca. No hables, tiene que ser creíble esto. Es muy buena tu pregunta y te la agradezco. Bueno, es cierto que hay casos donde los pacientes en caso de shock como este presentan inmovilidad en las piernas, incapacidad de hablar o de escuchar o de entender. Pero lo sorprendente en el caso de mi paciente, Mateo Borisonic, es que él presenta todos estos síntomas juntos. Lo que representa para nosotros un desafío en realidad, pero estamos confiados en que con mi tratamiento, el tratamiento Monti. Queremos justicia para Mateo. Es lo único que importa. Uh-huh. Tranquila. Bien, lo que les decía es que el tratamiento... Bueno. Todo esto es mi culpa. El aguillo acá, yo debía estar preso. ¿Qué decís? No. Bueno, no. En estos casos, las consecuencias varían. Depende de las secuelas que pueda tener el damnificado. Mateo. El damnificado se llama Mateo. Camila, el tema legal ahora lo vemos con Guido. Miren, la actitud solidaria de Joaquín a Mateo después del accidente fue muy bien recibida por la opinión pública, así que tenemos que apurarnos y profundizar y aprovechar. Perdóname, pero no fue planificado, nació así, de forma natural. Ya lo sé, eso ya lo sé. Yo hablo de otra cosa, algo más concreto. ¿Qué cosa, papá? Mateo está internado, solo, no puede hablar, no puede moverse. Necesita apoyo humano, nada más. Eso es lo único concreto. Él está primero. Chicos, estamos hablando de lo mismo. Vamos a hacer un segmento solidario en el programa de Willy Ferriño para tratar este tema y recaudar fondos para Mateo. ¿Cómo estás? Yo bien, a full. Me piden fotos. Es raro, pero está bueno. No sé. Me siento valorada. Pero no puedo estar contenta viéndote así. Ay, qué feo no poder hablar. Qué impotencia, ¿no? ¿Te acordás el día del canto bar? Que yo te dije... que quería que todo fuera un mal sueño. Pero no. Todo es mejor así. No sé, si pensás fríamente, vos estás bien con Zoe. Yo estoy muy bien con Joaquín. Muy bien. Ah, yo también te traje un regalo. Estamos armando un programa especial. En realidad un segmento solidario para recaudar fondos por lo del accidente. ¿Bien o no? Pero tuviste suerte. Estás vivo. Qué cosa el destino, ¿eh? Vos justo pasabas por la puerta de la casa de Joaquín y justo él te choca. Ay, perdón. Me tengo que ir. Chao, Matt. Ay, perdón. Eso está mal. Mm-hmm.
Muy mal. Mateo, no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? ¿Cómo sabes vos eso? ¿Lo fuiste a ver? Sí, lo fui a ver, no importa. No tiene nada, nunca tuvo nada. Lo hizo para jodernos, para llamar la atención, nada más. Gracias a Dios. Vos estás limpio legalmente. ¿Te das cuenta? No hace falta que hagas el programa, no hace falta que expongas tu fundación, no hace falta nada de esto. Podemos irnos. Ah, sí, está todo arreglado, el canal, los anunciantes, está todo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver. Tomamos un compromiso y lo vamos a cumplir. Muy bien que te sientas así, habla bien de vos, de tu viejo, de tu educación. Pero por respeto a nuestros followers, lo vamos a hacer. Ellos me adoran. Nos adoran. En todo caso, después armamos una declaración explicando que nos mintieron todo eso. Claro. Sí, sí, es lo que nos conviene a todos. Confía en mí. Permiso, en 10 estamos al aire, ¿eh? ¿Te gusta la sopita? Te preparo una sorpresita. Muy bien, hace varios programas que estamos con este tema que nos ha conmovido a todos los argentinos. Hoy, en el piso de nosotros mismos, están sus protagonistas. El Kun, ¿querés que atienda? Hola, Kun. Soy Zoe del Río, la novia de Matt. Tuve la oportunidad de visitar a Mateo en la clínica. Postrado en su cama, lleno de vida. Y entender que fuiste vos el que... Disculpame, ¿eh? No, bueno. No, disculpame. Estas cosas suelen pasar, ¿eh? Joaquín, tranquilo, no pasa nada. ¿Tenemos un vasito de agua para alcanzarle? No, Matt no puede hablar, pero puede escucharte. Ah, ¿puede escuchar? Pásamelo, por favor. Dale. Te voy a matar, Gil. Ahora sí se te va a parar. Me dijiste que no estabas con Sol del Río, ¿me atiende ella? ¿Te pensás que soy Gil? Yo quiero mi plata, ¿me escuchaste? No me importa. Así. Yo me la jugué buscando la computadora. ¿Y vos me pagas así? Sí, te gusta. ¿Garca? ¿Sabes qué? Tengo el video de campo con la perrita. Y hay uno de la petiza del permitido que se parte, papá. Para. ¿Qué petiza? La petiza, la que te la pisa. Tu ex, Camila. ¿Camila sale en los videos? Sale en pelota, chabón. Ahora me cruzo al programa y se lo vendo al primer hit no, del canal. No, que no, 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 vas a ver cómo no. No, no vayas a ningún lado. No se lo des a nadie, ¿eh? Dámelo a mí. ¿Dónde estás? Sí, sí, ya sé, puedo hablar, me puedo mover, puedo hacer todo. Mira, Zoe, vos sos lo más, ¿eh? Sos una genia, sos divina, sos la mujer más hermosa del mundo. Puto. Parado, cara de berenjena. Camila, contanos un poco cómo son tus días actualmente. Con Camila decidimos ser optimistas y que el dolor de Mateo no fuera en vano. De hecho, creamos un departamento de mi fundación que llamamos Accidents by Campos. ¿Cómo? Accidents by Campos. Es una iniciativa multidisciplinaria que busca ayudar a todas las víctimas de accidentes de tránsito. Para que todas las personas que han sufrido o estén pasando el momento que está viviendo hoy Mateo se sientan contenidas. Tendremos un canal de ayuda a las 24 horas con representantes legales y doctores que analizarán caso a caso. Bueno, fuerte el aplauso para Joaquín Campos con este gran acto de solidaridad. Es un gran ejemplo, ¿eh?, de cómo hay que hacer las cosas. Quiero agradecer el compromiso de Cami y toda su gente, al estudio jurídico Boechi, que fue pieza fundamental en toda esta cruzada del amor. Todo esto gracias a vos.
Sí, me están avisando, Joaquín, que hay un donante anónimo que hizo una donación de 200.000 pesos. Querido, felicitaciones por este emprendimiento. Mirá lo que ha resultado, lo que ha provocado en el público. Maravilloso. Fuerte el aplauso para Joaquín Campos. Hacienda y Campos. ¡Dejate de joder! Esto es un verso. Es un verso para tu beneficio. Mateo nunca tuvo nada. Es un tarado, Mateo, pero con otras cosas. Pero nada de esto es verdad. Nada. Vos ni siquiera fuiste a verlo. Y te digo una cosa, siempre pensé que estabas re bueno, pero que eras un pésimo actor. Y la verdad, esto es para vos. Llévate esta a tu casa. Esto sí es un aplauso de verdad, porque ni siquiera hay gente acá. Camila. Y yo no soy esto. No soy esto. Camila. Salí, Pancho. Bueno, hemos vivido un gran momento en nuestro programa de hoy. Escuchame. Papá, yo sé que hiciste lo que pudiste para criarme. Tenemos que volver al estudio. No soy la clase de persona que te gustaría que sea. Cami, Cami. No. No quiero hablar con vos. No quiero hablar con vos. ¿Qué son esas caras? ¿Estamos todos? ¡Arranca! Bájalo. No. ¿Dónde estás que no te veo? ¿De dónde me dijiste? Traje el video de la petiza. No sabes lo que es esto, ¿no? Best friends significa mejores amigas, Camille. Pero nosotras dos no somos eso porque vos me usaste. ¿Y a vos? ¿Qué tengo que hacer para que podamos hablar como dos personas civilizadas? ¿Me metí en tu casa? Sí. Es verdad, saqué fotos desnuda, lo admito. ¿Te escribí el parabrisas del auto? Ok. Con aerosol. ¿Y cuál es la gran cosa? ¿500 metros de restricción, Joaquín? ¿Te parece? ¿Qué es lo que querés? Quiero participar en uno de tus videos. ¿Qué videos? Esos videos que vos haces. No hago ningún video. Yo no me chupo el dedo, Joaquín. Dale. Muy bien, tranquilo. Haces lo que estás haciendo. Si te gusta. Sí, te gusta. Sí, si lo haces siempre. El perrito. Está contento. Ah, bueno. Pará, déjame llevarme a Camila. Ustedes sigan con lo que están haciendo, pero por favor, déjame llevarme a Camila. ¿Allá? ¿Te vas a quedar tranquilito? Yo voy a seguir haciendo mi video sensual con Joaquín y después hablamos. Vení, tira las manitos. Bueno, baja el arma. No.
Adelante. Mateo. Sí. ¿Qué haces acá? Está la policía. Vamos. Dale. ¿Estás afuera? Sí, dale, apúrate. ¿A dónde van, ñomo y ñoma? Baja el arma. Pará. Vos, traidora, que me cagaste todos los planes y lo trajiste a este para que te ayude ahora, me voy a cagar matando, hijo de puta. Vamos. Hola, Mateo, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Mateo, ¿cómo te sentís después de haber actuado como un héroe, no? La verdad es que yo no soy ningún héroe. Nunca detuve a ningún ladrón, ni rescaté ninguna cartera, no. De hecho, fui con ese ladrón a robar a la fundación de Joaquín Campos. Joaquín me atropelló por accidente, obviamente. Pero eso no me generó ningún tipo de traumatismo, ni neuronal, ni físico. No, todo eso lo simulé con un doctor que es un chanta. No soy el hijo perfecto, todo lo contrario, soy un malcriado, eso es lo que soy. Ay, por favor. Por mi culpa casi se ahoga un nene en una pileta. Era insoportable el nene, sí, pero era un nene. No tengo idea de tecnología, no manejo aplicaciones, no tengo idea cómo se desarrolla una aplicación. Siempre me aproveché de los conocimientos de Rama, que es mi mejor amigo, que es un genio. Y repito, no soy un héroe. De hecho, recién me salvó Camila de una fanática que casi me asfixia. Y tampoco soy un sex symbol. No, no puedo darle consejos de sexo a nadie. ¡Duele! ¡Pará un poquito! ¡Pará, pará, pará! ¡Te cago a trompada! Porque no estuve con Zoe. No, esa es la verdad. O sea, lo intentamos, quise, pero no, no sé, no pude. Soy lo más, ¿eh? Es una genia, es divina. ¿Cómo estás yo? Una mujer hermosa por dentro y por fuera. No. A ver, no te confundes. Pero ¿saben qué? No. No me importa. No me importa porque. Todo este tiempo. Lo único en lo que pensaba. Era volver con Camila.
se fueron ahí, Mateo y Camila los permitidos. Sí, a mí me encanta. Es un pelotudo, pero se tiene onda. A ella la mato, te lo digo. Te lo digo hasta que me saque gendarmería. ¿Qué? Ay, mi amor, te llega a dar bola Camila algún día y yo te aplaudo. Ah, ¿vos te bajaste la permitidos? Obvio. Bueno. Yo te voy a cuidar, yo te voy a querer, pero quiero un permiso, lo tenés que saber. Yo me quiero casar, me vas a enloquecer, quiero una excepción para esta relación. Sé que es imposible, esto es solo un sueño. Estoy perdido, es mi plato preferido. Irresistible, imprescindible, es mi permitido. Si la llego a encontrar, se me cae el mundo. No me importa otra cosa. Permitido. No dejo de pensar, si volviera a nacer, volvería a elegirte porque siempre te amé. Me vas a perdonar, yo nunca te engañé, me engañé a mí mismo, me tenés que entender. Era solo un sueño, mi fantasía por mirarla yo moría. Pero te extraño, me equivoqué, eso es lo que pensé. Si la llego a encontrar, se me cae el mundo. No quiero otra cosa que mi estrella poderosa. Con ella me cuido, todos me van a envidiar, porque ella es mi hueso. Ya voy preso, es mi permitido. Es mi permitido. Es mi permitido. Perdóname, perdóname, perdóname. Es mi permitido. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos panas, te estoy hablando a vos. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.